Dios quiera que el día a día y el trajinar no nos haga perder de vista estas verdades, ¿no? Uf. Que estás proclamando, ¿no? Yo digo, Dios proveyó absolutamente todo. Jesús no es solamente la meta, sino el medio para poder alcanzar esa meta, ¿no? Todo nos lo concedió en su Hijo. No solamente el ser librados y ser que nos hayan concedido una salvación imposible, digamos, de abarcar, sino que además nos concedió un poder que produce el deseo y que produce el hacer de nuestra vida. Solo hay que rendirse. Exactamente. Fabián, hace poco le decía a un invitado, le comentaba una estadística que nos compartió Josh McDowell, y la uso una y otra vez. Sí. Y es que nos cuesta definir el 95% de las palabras que utilizamos. Es decir, utilizamos palabras cuyos significados conocemos, por eso las utilizamos, pero a la hora de tener que definirlas literalmente cuesta hacerlo. Sí. La pregunta es, ¿cómo definiríamos qué es la iglesia? Y junto con esto te pregunto, ¿no hay demasiado barullo cuando intentamos definir qué es la iglesia? Claro, pero no debería. No debería. Exactamente, no debería. La iglesia es una persona. Es Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y no pueden ser separados. De ninguna manera. O sea, cuando uno quiere definir el Evangelio es Cristo en nosotros. Nosotros sin Cristo no somos la iglesia. Así que nadie puede abrazar la cabeza sin el cuerpo y viceversa. Digamos, cuando Dios, digamos, cuando el Señor se imparte en vida en un nuevo cuerpo espiritual después de ser glorificado, ¿no? El cual él llama a la iglesia, que es un cuerpo, y nos hace miembros, parte de él, nos permite entender la abismal diferencia que hay entre vivir para Cristo a que Cristo viva su vida en mí. Hasta que no aprendamos a entender eso, lo que no llegamos a comprender es el abordaje sobre el Evangelio. ¿Cómo llego al Evangelio y cómo encuentro la puerta de entrada al reino? Qué interesante lo que dijiste. No puedo abrazar la cabeza sin el cuerpo. No, obviamente. Wow, interesante. Cuando Cristo viene a mi vida, yo no puedo evitar amar al que no lo merece. No puedo evitar amar a mis enemigos. Pero no es algo que pueda yo producir. Es algo que ocurre, que lo produce Dios en mi vida, digamos. Hoy con las redes sociales encontramos una diversidad de evangelios que yo estoy asombrado, digamos. ¿No es cierto? ¿Por la diversidad de énfasis te referís? Por la diversidad de énfasis y de interpretaciones. Vos pensá que en el nuevo pacto no está la imagen del intérprete, lo cual tiene su razón de ser, ¿no es cierto? En el antiguo pacto estamos hablando de un hombre destituido, fuera de Dios. ¿No es cierto que Dios le hablaba? Dios hablaba a nuestros padres de muchas maneras y de muchas formas y en otro tiempo por los profetas. Dios le hablaba a los profetas y los profetas, toda palabra que Dios daba a través de los profetas, sabíamos que Dios cumpliría esa palabra. Correcto. Pero en los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1, ¿no? Exacto. Dios no está en silencio. Dios habla por su Hijo en todo. Y lo importante, que lo que Jesús expresa no es algo que dijo Dios. Él es la palabra. Todo. El todo y en todos. ¿No es cierto? Entonces, el punto es este. Ya no hay intérpretes porque el que habla en la iglesia es el autor. Es la palabra. Y Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero hay que entender, como portamos dos naturalezas, tenemos la mente natural y la mente de Cristo. ¿Cómo identificar cuando yo estoy pensando, actuando, diciendo algo, si lo hago en la mente natural o en la mente de Cristo? Ese es el punto. Y es el proceso de conocimiento, o esos son los procesos de Dios para poder identificar en la mente o en el hombre en el que estoy operando, si en Adán o en Cristo o en la mente natural, que no puede percibir ni entender las cosas de Dios, sino en la mente de Cristo, que si yo opero en la mente de Cristo, cuando Dios dice algo, todos entendemos lo mismo. Por eso Pablo dice, hablen todos una misma cosa, tengan un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero esto es un milagro, esto el hombre natural no puede producirlo bajo ningún punto de vista. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es su propósito? La iglesia tiene un solo propósito. Entonces, cuando,
cuando uno le dice a una persona, Dios tiene un propósito para tu vida, no está diciendo exactamente lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no tiene un propósito para mí ni para vos. Dios tiene un solo propósito y es su propósito. Y nos incluye. Porque nosotros fuimos creados para Él, por Él y en Él. Entonces, eso explica todo. O sea, no tenemos permiso para hacer lo que queremos porque fuimos creados para Él. Uh-huh. O sea, Dios no es para nosotros. Nosotros somos para Dios. Y somos hechuras suyas creados para buenas obras. O sea, esto tiene un sentido profundo. Profundo y claro. O sea, fuimos creados con un diseño y el diseño de Dios es su propósito eterno. Y su propósito eterno es su propia gloria. Mira, yo a veces cuando digo que todo lo que Dios hace, dice la palabra que lo hace por amor de sí mismo, me quedo horas respondiendo preguntas acerca de eso. ¿Cómo Dios va a hacer las cosas por amor de sí mismo? ¿Cómo Dios no me ama a mí? ¿Verdad? Uh-huh. Y lo que no logramos entender es que todo lo que Dios hizo, lo hizo en Él, por Él y para Él. Entonces, y nos creó en el uno, ¿no es cierto? Todo estaba en Él. O sea, cuando antes de que todo fuera creado, Dios resplandecía en su gloria. Esa es la realidad dominante en la que nosotros fuimos creados. Uh-huh. Fuimos creados para su gloria, para disfrutarla, para gozarnos y para expresar su gloria. Cuando somos destituidos de su persona, de su gloria, envía a su Hijo, que es la esperanza de gloria, es la esperanza de ser devueltos. Por eso la palabra redención quiere decir vuelta al origen, y nos devuelve el Padre a la gloria de Dios, nos modela la imagen de su Hijo, que es todo lo que glorifica al Padre, ¿no es cierto? Y nos incluye de nuevo en el propósito por el cual fuimos creados, que es disfrutar y expresar su propia gloria. La gloria que vimos en su Hijo, ¿no? O sea, esa, el Padre se expresaba a través de la palabra, pero ahora la palabra está acá, vino, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no es cierto? Y esa gloria, la que expresa la gloria del Padre, es la misma que habita en nosotros a través de su Hijo. Ese es el único propósito por el cual fuimos creados. Y cuando decimos que Dios hace todo por amor de sí mismo, es porque estamos en Él. Cuando Dios nos ama, se ama a sí mismo. Es lo mismo que pasa en la unión del esposo con la esposa, que dice que son una sola carne. Por eso la palabra dice que el esposo, cuando ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿No es cierto? Y esto es en relación al misterio de Cristo con la iglesia. Que cuando Cristo ama a la iglesia, a sí mismo se ama. Es esta cuestión. Pero Dios es el único ser que, cuando se ama a sí mismo, expresa el amor más expansivo y más extraordinario que jamás, abarcativo, que jamás se haya podido pensar, ¿no? ¿Está la iglesia, crees, cumpliendo con su propósito? ¿Ese propósito para la cual fue creada? Eso no tiene una respuesta definida, sí y no, digamos, ¿no es cierto? Es como decir, tu pie sos vos, y sí y no, depende. Si está en mi cuerpo, sí, es parte, no sé, sí. Uh-huh. Pero no, solo no. Bueno, la iglesia es muy heterogénea. Pablo decía... Desde el principio, ¿no? Desde el principio. Lo ha sido, sí. Claro. Y si hay más de 45.000 grupos distintos evangélicos en el mundo, es porque ha intervenido la mente interpretativa. Ah, muy, muy interesante, no conocía esa estadística. Sí. Es porque ha aparecido la mente natural interpretando, y cada uno tiene sus propias ideas y se ha multiplicado más por división que por multiplicación, ¿no? Porque la unidad en la iglesia no es un objetivo, es una consecuencia de operar en el uno. O sea, es Cristo quien nos reunió, Él es el que nos reunió, no somos nosotros quien provocamos la unión. O sea, el misterio de su voluntad es haber reunido todas las cosas en el Hijo, ¿no es cierto? Y o sea que Él nos unió. Es decir, nosotros respondemos a la naturaleza que nos fue concedida y actuamos en el uno, la unidad es un hecho. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, hay tanta intervención del hombre natural en la iglesia, tanto humanismo, ¿no? Digo, yo a veces hablo de este evangelio de la autoestima, ¿no es cierto? De Dios, o sea, Dios me ama tanto a mí que mandó a su Hijo a morir por mí para darme vida eterna a mí. Digamos, eso. Donde el centro termino siendo yo en lugar de Cristo. Exacto. Y el tesoro del Evangelio no somos nosotros, es Cristo.
¿no? Y la centralidad del propósito eterno de Dios no somos nosotros, es su propia gloria, ¿no? Entonces, cuando eso es tergiversado, se expresa un modelo humanizado, digamos, de la buena noticia. Es una persona, es Cristo, y cuando Cristo no es la centralidad, se clausura la puerta de entrada al reino. Fabián, hay un tema que siempre me llama profundamente la atención, se los he preguntado a varios y te lo pregunto a vos. ¿Crees que a la iglesia le cuesta diferenciar las formas del fondo? ¿Y le cuesta a la iglesia cambiar de forma sin cambiar el fondo? A ver, podemos interpretar esa pregunta, sí, de varias maneras. De muchas maneras. Claro. En el sentido propiamente espiritual, la iglesia tiene una sola forma, uh-huh. ¿No es cierto? Nosotros, a los que antes conoció, los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, la forma con la que nosotros fuimos creados es a la imagen de Dios. Esa forma la perdimos a causa del pecado, ¿no es cierto? Y ahora Dios nos devuelve a Él a través de su Hijo para conformarnos de nuevo a su imagen, ¿no? O sea que la iglesia no se parece a otra cosa que no sea Cristo. Es Cristo la iglesia. Entonces, y en Cristo no es judío, ni griego, ni bárbaro, ni cita, ni varón, ni mujer. O sea, no hay otra identidad. Cualquier capacidad, talento, idea personal es un estorbo para el propósito eterno de Dios. ¿No es cierto? Entonces, si vos me decís que nosotros podemos entender que la única vocación del Hijo de Dios es Cristo, y que Él provee los medios para expresar esa pertenencia, uh-huh. Entonces yo te digo, ahí sí, ¿ves? Ahí puedo entender. Dios es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. ¿En dónde? Bueno, en tu trabajo, en tu casa, en donde trabajás, en donde comes, en donde estudias, en donde jugás. En tu día a día. Exacto. Y Él es el que te introduce en los ámbitos, ¿no es cierto? Uh-huh. En los ámbitos de poder, en los ámbitos de profesionales, te introduce, ¿no es cierto? Y la iglesia lo único que hace es expresar al Hijo, porque para eso fuimos creados. Uh-huh. Si vos me decís, bueno, el Evangelio está para transformar la cultura y digamos, o sea, el Evangelio no es histórico ni temporal, es eterno. Entonces, no importa la cultura que cursemos y qué generación estemos cursando, la verdad, o sea, Cristo es la respuesta antes que aparezcan todas las preguntas. Bien, le cuento, si usted se está sumando al programa, que estamos charlando con Fabián Liendo, pastor, líder de la banda Kiosco, arquitecto, sos muy ecléctico, Fabián. Sí, yo creo que sí, ahora vamos a charlar de eso. Bueno, queremos que usted se sume, ya están llegando muchísimos mensajes. Allí está nuestra vía de comunicación, el 11-2777-0000, y si nos está escribiendo desde el exterior, más 549-11-2777-0000. Te leo algunos mensajes que están llegando. Hola, soy Jonathan de San Miguel. Buenas noches, bendiciones, saludos para mi tocayo. Tuve el honor de conocerlo a Fabián en el 2007 en el Instituto Río de la Plata. Lo admiro mucho por sus palabras y por su sabiduría. Buenas noches, saludos desde Córdoba. Conocí a Fabián por sus videos en diciembre y me fueron de mucha bendición y me confirmaron lo que Dios ponía en mi corazón. Bendiciones desde Villa Pehuenia. Ah, mira. Un honor poder oír el mensaje de la palabra en este joven, Gastón Lator y Jorge Arce. Así que bueno, esperamos que sigan llegando los mensajes. Che, ¿cómo es combinar tantos roles? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Seguís trabajando como arquitecto? Ahora estoy a tiempo completo. ¿Estás en el ministerio? Pero no hace tanto que... ¿En el ministerio de tiempo completo? Sí. No hace tanto que estoy a tiempo completo. No hace tanto. Sí, trabajé. Me costó mucho dejar porque me gustaba, digamos. No quería. Estuve 12 años solamente trabajando en la parte proyectual sin hacer obra, ¿no? Pero porque quería mantener ese aspecto como la música, ¿no? Claro. Tienes esa
ese pincel, digamos, de Dios, ¿no? De su sentido creativo, ¿no? Uh-huh. Me parece que disfrutaba mucho a Cristo en eso. Uh-huh. Y che, ¿y es compatible ser la voz líder de kiosco y ser pastor de una congregación local? Por supuesto. Digo, en cuanto al manejo de los tiempos, ¿no? Y demás. Imagínate, ser pastor, rockero y arquitecto, decís, ¿cómo puedes ser profesor? Se unen todas las puntas un mismo lazo, digamos. Uh-huh. No es un poco lo que decía, ¿no? Anterior, es Dios es el que provee los medios para expresar esa pertenencia, digamos. Uh-huh. No hay un medio. Las herramientas somos nosotros. Y Dios provee medios. Uh-huh. ¿No? Vos sabés que este es un punto sustancial, y si vos me das 2 o 3 minutos me gustaría, sí, dale, me claro, podrías poder decirlo. Uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy, en por qué la iglesia no expresa específicamente la persona de Cristo o el propósito eterno de Dios en la forma que Dios dice que ser hecho, y cuál sería la manera de hacerlo. Bueno, uno de los puntos sustanciales es que no obremos. Que no obremos. La obra de Dios específicamente depende de que no obremos. Le hemos enseñado a la gente a servir. Después aparece Jesús diciendo, yo no vine para ser servido. Y entonces uno se pregunta, pero en definitiva, ¿hay que servir o no hay que servir? ¿No es cierto? Entonces aparece el pensamiento apostólico en Hechos 17, 24 y 25, que dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, ni puede ser servido ni honrado por manos de hombre. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no necesita nada. Es el que da vida, aliento y todas las cosas. Y después aparece Pablo. Y dice, y yo predico el Evangelio. Y no tengo que gloriarme, porque la obra no la hago yo. Y más vale que no la haga yo. Porque si no es Dios quien hace la obra, quien edifica la casa, en vano trabajan todos los edificadores. Así que yo predico y lo hago por impuesta necesidad. Uh-huh. ¿Vos sabés qué haces por necesidad? Respirar, por ejemplo. Claro. O sea que vos no respirás por el sentido del deber o el sentido de la responsabilidad. O respirás porque lo necesitas para vivir. El Hijo de Dios respira, digamos, predica porque lo necesita. Escúchame, servimos a Dios no porque Dios lo necesite, uh-huh, sino porque lo necesitamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y hay expresiones de Pablo donde Pablo es tan claro diciendo, y yo, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Yo les quiero explicar esto. Miren, si vamos a hablar de servir, yo serví más que todos ustedes, trabajé más que todos ustedes, pero lo que les quiero explicar es, no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Y él dice, y yo no osaría hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Si nosotros obramos, dice Romanos 4, 4 y 5, si obramos, eso no se cuenta por gracia, sino por salario. Pero si no obramos, sino que confiamos en aquel que justifica el impío, no es contado por justicia. Uh-huh. O sea, escúchame, te digo esto porque el abordaje sobre esta verdad es sustancial para que la gente no vea una obra humana, sino que vea a Dios obrando, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, no es un esfuerzo, no es hacer. La iglesia no se puede expresar como una expresión de servicio. No hacemos acción social. La iglesia es la manifestación de la vida de Cristo que produce buenas obras. Claro. El que produce la obra es Dios, uh-huh, no nosotros. Uh-huh. Todo lo que podamos hacer nosotros en nuestro propio esfuerzo estorba la obra de Dios. Porque Él produce por su buena voluntad. Exacto. Claro. Todo lo que hago por mi voluntad, todo lo que no proviene de la fe, es pecado. Uh-huh. Vos me decís, esto parece
estamos tratando de desmenuzar. De hilar fino. No. Esto es una piedra fundamental. O lo hace Dios o lo hacemos nosotros. Fabián, se ha dicho una y otra vez desde que estamos viviendo este tiempo tan particular de pandemia, que el tiempo de pandemia aceleró los cambios. ¿Crees que esto también sucede en la iglesia? Por supuesto. Siempre que hay una crisis, la fe es puesta a prueba. Y la fe no es fe hasta que es puesta a prueba. Cuando viene la crisis, lo único que realmente cuenta es dónde está edificada la casa. Entonces vos, una persona, como me pasó a mí, ¿no es cierto?, que pierde un hijo, en ese momento, lo que vos le vayas a decir... cae en saco roto. Lo único que va a contar es dónde está edificada la casa. Si la casa está edificada sobre la arena, le diga lo que le digas, la casa se va a caer. Pero si está sobre la roca, pase lo que pase, esa casa queda firme. Entonces, este es un tiempo de poda. Es un tiempo de poda. Y el Señor dijo, el que no permanece en mí va a ser quitado. El que poda la vid es mi papá, dijo Jesús. Y son tiempos de poda, ¿no es cierto? Pablo hablaba diciendo, él por supuesto le hablaba a las congregaciones, ¿no es cierto? A la que les escribía. Entonces claro. Él decía, nosotros. Pero hay nosotros que no son de nosotros. Lo que él estaba diciendo, hay muchos que están entre nosotros, pero que no han nacido de nuevo, que no tienen la naturaleza divina. Que disfrutan lo que hay dentro de la casa, pero no van a permanecer en la casa porque no son hijos. O sea, hay que diferenciar lo que es un siervo de lo que es un hijo, ¿no? Yo digo, a veces cuando dicen el gran siervo, digo, no sé. Digo, pareciera que hubiese contradicción entre el gran y el siervo, ¿no? Exactamente. Y por palabras. Otro lado, el siervo sirve, pero cuando termina el día se va a su casa. El que permanece en la casa es el hijo. El hijo puede ser discípulo, puede emprender. El hijo puede servir, pero permanece en la casa, a diferencia del discípulo, a diferencia del siervo, ¿no es cierto? Buenas noches, Daniel de Santa Fe. Hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Se viene la iglesia virtual donde cada uno desde su casa se zapa buscando un pastor de su agrado? Oh, eso ya está acá. Ya está. Entre nosotros. Yo te comentaba hoy cuando arrancábamos, creo que esta es la primera generación cabalmente pastoreada por YouTube, ¿no es cierto? Esto trae muchísimas consecuencias malas y otras buenas, ¿no? Primero porque la globalización del mensaje, de poder llegar a muchísima más gente, de utilizar esto que es un medio, como lo expresábamos recién, para dar a conocer a Cristo, ¿no es cierto? O sea, vos agarrás una red para saber cuál es la naturaleza de la persona, vos decime si esa persona se muestra a sí mismo o está mostrando a Cristo, porque nosotros, si estamos en Cristo, no hay otra cosa, no hay Fabián y Esteban. En Él, Cristo es el todo y en todos. Y eso es lo que se muestra. Y es lo que se debe mostrar. Claro. Entonces, si la iglesia expresa a Cristo, entonces las redes sociales, YouTube y demás, es una herramienta extraordinaria. Claro. Digamos, ¿no es cierto? Pero correctamente utilizada, ¿no? Correctamente utilizada, ¿no es cierto? Es un medio, no tiene un valor en sí mismo. Claro. Es cómo lo usamos. Abrazo de Sebastián Amarillo de Rosario. Extrañamos a Fabián, que vuelvan los vivos en Instagram. Sí. ¿Qué hacías allí? ¿Cantabas? ¿Publicabas? No, respondíamos preguntas de la gente. Ah, qué interesante. Y lo hacía con mi hijo. Y fue muy impactante todo lo que pasó. Pero bueno, tenía todo un ritmo que me costaba mucho llevar. Claro. Lo cortamos en diciembre y probablemente en unos meses vuelva, digamos, y hagamos hasta fin de año otra vez. Pero, muy bien. Bueno, le contestamos a Sebastián Amarillo. Sí. Entonces, te mandamos un saludo, te queremos mucho, familia Morone. Sí. Gente preciosa. Hola, te saludamos desde Vicente López, somos Carmen y Armando Paludi.
Y hace poco que estamos en Real Ciudadela y nos es de mucha edificación. Qué bueno. Vamos a decir que Real Ciudadela es la congregación que pastoreas. Exacto, exacto, sí. Y ahora vamos a hablar de Real.proyecto, ¿no? Sí. Muy bien. Saludo grande a Fabián, gracias por no negociar tan grande verdad, nos dice Juan Igri desde Rosario. Che, increíble la cantidad de mensajes. Bendiciones por la salud de mi familia. Qué orgullo escuchar a este joven pastor, Luis de Junín. Saludos a Fabián de Alexis. Gracias. Cuando regrese todo va a estar bien y nos cruzaremos en algún evento. Hola, pude conocer a Fabián cuando vino a Comunidad Cristiana de Rosario y me vi todos los vivos que hizo con su hijo. Ahí está, durante la pandemia, y me movilizó y me fueron de mucha bendición. Tremendo, dice. Fuerte abrazo para Fabián, Claudio de Lanús. ¿Y qué es Real.proyecto? Real es un proyecto, digo yo, a veces se crea una mesa de alimento seguro para aquel que anhela ese alimento, ¿no? Yo digo, el Evangelio es catalizador, ¿no es cierto? Aunque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, Jesús dijo, a los ricos envió vacío, a los hambrientos como de bienes, no he venido a buscar a justos sino pecadores al arrepentimiento, los enfermos son los que necesitan médico. Entonces uno se da cuenta que el Evangelio es catalizador, es para aquellos que saben que necesitan desesperadamente un Salvador, ¿no es cierto? Entonces a veces se crea una mesa en donde solamente está el pan de vida para que todo aquel que quiera comer se acerque, ¿no es cierto? Y eso es Real Proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto, bueno, se han acercado muchísimos pastores con los que hoy estamos relacionados, y es un vínculo de libertad, ¿no es cierto? La iglesia tiene vínculos coyunturales de libertad, ¿no? Está apareciendo allí el Instagram, real.proyecto. Si alguien se quiere comunicar con vos, ¿puede hacerlo a través de este medio? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí. O con el proyecto, ¿no? Exacto. Lo puede hacer a través de este medio. Bien, va a estar apareciendo allí mientras charlamos. Sigo leyendo algunos mensajes. Saludos grandes a Fabián desde Rosario. Gracias por colaborar, edificar y traer tanta luz a nuestras vidas. Hola Fabián, súper bendecidos por tu libro. Realmente empezamos a comprender la verdad. Dios te bendiga. La familia Obando de Fray Luis Beltrán. Has escrito un libro. Sí. ¿Se llama cómo? Invisibles. Ah, mira vos. La iglesia de Cristo no es la que ves. Ah, qué interesante. Sí. Mira vos. ¿Hace mucho de esto? Sí, hace unos años ya. Bueno, ahora, creo que no lo dije nunca, pero estoy escribiendo un libro que va a salir antes de noviembre, digamos. Que intentaste escribirlo atravesando el COVID, me contabas antes de empezar. Pero eso fue imposible. No, fue imposible. Eso fue imposible. Bien. Bien. La verdad que los síntomas del COVID son bien difíciles. Son bien complejos, ¿no? Para llevar una para pensar con tranquilidad. Claro, claro. ¿Y se va a llamar? ¿Se puede saber cómo se va a llamar? Jesús, el Dios no conocido. Ah, mira vos. Mira vos. Basado en el discurso de Pablo a. En el Areópago. Sí, claro. A los griegos, claro. Sí. Qué interesante. Bendiciones. Estoy sorprendida por el joven pastor, cómo conoce y expresa la palabra tan clara y el lenguaje actual. Soy de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Mira qué interesante esta pregunta. Si la iglesia es virtual, ¿cómo van a ser los bautismos? ¿No? Interesante bueno, pregunta. De todas maneras, la iglesia utiliza, los medios para comunicarse, pero la iglesia no es virtual. La iglesia es espiritual. Claro. La iglesia es una persona y es Cristo y nosotros estamos en él. Nosotros hablamos de una manera y hablamos de esta manera porque nos entendemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta mañana pasé por la iglesia. Claro. ¿No es cierto? Pasaste por el templo o el lugar de reunión. El auditorio. La iglesia estaba en su lugar de trabajo. Jesús es el templo, él es la casa. Claro. Él dijo, el templo soy yo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no van a ir más a un edificio, ni una ciudad, ni una montaña. A partir de ahora el único lugar de encuentro con el Padre soy yo. Uh-huh. ¿No es cierto? Pero el problema es que las palabras no son inocentes, crean concepto y seguimos pasando los problemas a las futuras generaciones. Por eso Pablo, cuando habla con los Gálatas y le habla que están volviendo los antiguos rudimentos, por supuesto, eran los movimientos judaizantes
que eran su verdadero problema, o el verdadero problema de los apóstoles, digamos, porque Roma nunca fue un problema para la iglesia o para Cristo, ni Egipto, digamos, no sé, al contrario, la iglesia debilitó Roma. El verdadero problema eran los momentos judizantes. Yo les decía a los Gálatas, voy a ustedes, les revelo el misterio de su voluntad, para lo cual fui enviado. ¿No es cierto? Que es Cristo en nosotros. Esta maravilla, esta algo extraordinario que estuvo oculto desde tiempos eternos, Dios la revela a los santos en este tiempo, y cuando yo me voy, ustedes vuelven a los rudimentos. Ustedes vuelven y empiezan, claro, que está bien, que está mal, vuelven al árbol equivocado, se juzgan entre ustedes. Y dice, la verdad estoy sorprendido. Estamos en Foja Cero, es como si nunca los hubiese ido a ver. Me gustaría cambiar mi lenguaje porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y le dice algo que es tremendo. Le dice, otra vez entro en dolores de parto. Hasta que ustedes comprendan que Cristo tiene que ser formado en ustedes. O sea que en lo único que la iglesia se tiene que apurar es en los procesos de asimilación de esta verdad que es Cristo en nosotros. Es muriendo, Esteban, es muriendo, no esforzándonos, no es haciendo cosas, no es llenando la agenda, es acelerando el proceso de asimilación de esta verdad para que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros, como lo expresa Pablo. Llevamos la muerte de Cristo a todos lados para que la vida de Cristo sea manifestada. Hola, bendiciones, soy Teresa González de Formosa. Buenas noches, soy Valeria, los estamos escuchando y viendo desde Santiago del Estero, Ministerio Cristo Rey, son de mucha bendición, Dios los bendiga. Buenas noches, muy bueno el programa, siempre es una bendición escuchar tus mensajes, Fabián. Leí el libro Invisible, fue de mucha bendición, nos dice Belkis de Santiago del Estero. Saludos a Fabián, lo conocimos en Berrotarán, Córdoba. Sí. Fue de mucha bendición para toda la familia. Fabián, ¿vos crees que como iglesia, este es un tema que también me está dando vuelta, somos escuchados por la sociedad de la cual formamos parte? Por otro lado, te pregunto, ¿estamos logrando como iglesia penetrar en esos ámbitos de la sociedad donde por mucho tiempo no se pudo penetrar? Bueno, es difícil definir la fisonomía. Si bien sabemos que la iglesia es Cristo, la fisonomía de la iglesia que uno ve es muy difícil de definirla, ¿no es cierto? Es una especie de descuartizada, ¿no es cierto? Entonces, decir que la iglesia está penetrando lo está haciendo de manera muy débil y por sectores, ¿no es cierto? Lo que hay que entender que no es lo que atrae, es quién atrae. Jesús dijo, si yo fuese levantado a la tierra, todos atraeré a mí. Y este es el punto crucial. Lo único que atrae, la fuente de atracción, es Cristo. Es Cristo. Cuando uno habla del Evangelio de la autoestima, ¿no es cierto?, que dice, digo yo, si vos pensás que Cristo vino para mejorar tu vida, lo que estás haciendo es desactivar la fe. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Dios no vino a mejorar nuestra vida. Él vino, o sea, el Evangelio es para matarte. Ese es el punto. No hay nada en Adán que pueda ser mejorado. El Evangelio es muerte y resurrección. La obra redentora de Cristo es que en el sentido sustitutivo nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. O sea, no vino a mejorar nuestra vida, Él vino a hacer todas las cosas nuevas. ¿No es cierto? Entonces, digo, esto ubica y nos permite entender que cuando se habla de restaurar, cuando digo, en la iglesia lo único que se restauran son los muebles, porque Dios no restaura a nadie. Él hace nueva todas las cosas. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, estamos completos en Él. En Él nos fueron concedidas todas las cosas. Él es el todo y en todos. No hay nada que agregarle. Por un solo sacrificio fuimos hechos perfectos, todos los santificados. O sea que
Somos perfectos porque estamos en el perfecto. Somos santos porque estamos en el santo. Somos hijos porque estamos en el Hijo. ¿No es cierto? Porque fuimos incluidos en Él. El Padre nos ve a través de su Hijo. Nos habla a través de su Hijo. ¿No es cierto? Y somos, no es lo mismo ser perdonados que haber sido justificados. ¿No es cierto? O alguien te puede perdonar, pero no puede quitar lo que hiciste. Correcto. Somos justos porque Dios no ve a través del justo. Cuando nos ve a nosotros, está viendo a su Hijo que nunca pecó. ¿Verdad? Entonces, si yo entiendo este sentido propio de quién somos en el Hijo, ¿no es cierto? Y que el alma entra en los procesos de Dios para poder experimentar esta verdad, ¿no es cierto? Uh-huh. De que es tomando la cruz cada día, negándonos a nosotros mismos. Pablo dice, estimando todo como pérdida, estimando todo por basura, es perdiéndolo todo a fin de conocerle y ser hallado en él, ¿no es cierto? Por eso, digo, vos agarras una sociedad que... Digo, todo lo que el hombre o nosotros no conocemos, donde no hay verdad de Dios, en nosotros lo imaginamos. Todo lo que el hombre no sabe de Dios lo imagina. Y lo peor de esto es que se relaciona con eso que imagina de Dios. O sea, sí, se relaciona con un ídolo, ¿no? Que proviene, por supuesto, de la imaginación. Entonces, cada vez que Dios tiene que poner verdad, tiene que desinstalar todo lo instalado por la imaginación y el orgullo humano. Entonces, ese proceso de desinstalación, de deconstrucción, digamos, de nuestros ídolos y de nuestra idea de un Dios que no conocemos, nos permite entender por qué las cartas apostólicas, de principio a fin, tratan del conocimiento. Y el proceso de asimilación de esta verdad es estimar todo como pérdida, por basura, perdiéndolo todo, a fin de conocerle. De conocerle. Entonces, Dios no es como nosotros pensamos o nos imaginamos, o como leemos o creemos entender la Biblia, sino Él es como Él es, digamos. Y para eso hay que conocerle. Uh-huh. ¿No es cierto? Y dice que de la única manera que podemos conocerle es a través del Espíritu, ¿no? Nos concedió un Espíritu, y no cualquier Espíritu, su Espíritu, ¿no es cierto? Para revelarnos hasta lo profundo de Dios. ¿No es cierto? Entonces, el Espíritu Santo que nos fue concedido nos revela al Hijo. Jesús dice, Él no hace nada por sí mismo, lo que hace es hablarle de mí. Me lo glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. ¿Verdad? Y dice, y les doy mi corazón para que amen lo que yo amo, amen mis estatutos y mis mandamientos y los pongan por obra y produzco el hacer. ¿No es cierto? O sea, produzco el obrar en ustedes, porque voy a poner mi ley en su mente y en sus corazones. Nos da la mente de Cristo y su propio corazón. ¿No es cierto? Entonces, el Evangelio no es una enseñanza a poner en práctica, es una naturaleza. Y las cartas apostólicas no están para producir un deseo, explican el deseo que ya me fue concedido y manifestado. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Eso hace exactamente la diferencia en relación a las distintas fisonomías de la iglesia. Uh-huh. Abrazo a Fabi, Claudio Pagura desde Rosario. Oh, Claudio, sí, un campeón. Excelente invitado, que claro en... Che, se me saltan los mensajes de tanto que van entrando. Excelente invitado, que claro en los conceptos del mensaje de Cristo. Dios lo bendiga, Tito de Trelew. Hermoso programa, los abrazo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Estemos siempre gozosos. Lucas Pérez de Comodoro Rivadavia, Chubut. Hola desde Cervantes, viendo el programa. Bendiciones. Buenas noches desde Córdoba, familia Klein. Hermoso el tema de hoy. Cuánta sabiduría. Buenas noches, excelente el invitado y sus enseñanzas. Nos mandan saludos y bendiciones Mara desde Villa Carlos Paz. Fabián, ¿vos crees que logramos como iglesia ser creativos a la hora de transmitir el Evangelio? Pienso, utilizando, como decíamos recién, las redes como un medio para. Pienso en la tarea que
¿Seguís haciendo, aunque no sé si están en un stand-by con kiosco, producto de toda esta situación? Sí, producto de toda la pandemia. Claro. Igual veníamos más lento. Sí, sí. Ok. Pero digo, me parece, corregime si no lo es, pero me parece que es un medio también creativo para transmitir mensajes de evangelio, ¿no? Y pienso en algunas otras cuestiones, ¿no? ¿Estamos siendo creativos? Yo creo que es Dios quien te introduce en los medios, en los ámbitos, en cada ámbito, ¿no es cierto? O sea, y esto es muy importante poder entenderlo, porque si el eje gravitacional de toda nuestra vida es la gloria de Dios, vos le preguntás a un chico, por ejemplo, ¿qué estás estudiando? Tal cosa, ¿y por qué estás estudiando? Y porque me gusta. Y la definición específicamente de pecado es hacer lo que me gusta, claro, y no lo que a Dios le gusta. Es hacer mi voluntad, lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Y yo fui creado para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces vos decís, y bueno, ¿y de qué quieres trabajar? Tal cosa, ¿y por qué? Porque te gusta. Entonces vos cuando decís, ¿cómo vuelvo al diseño? ¿Cómo Dios me trae al diseño para el cual yo fui creado? Bueno, es que tengo que estudiar para lo cual Dios me llamó. Me tengo que capacitar para la visión y el llamado que Dios para cumplir puso ese en mi llamado, vida. Claro. Exacto. ¿Y dónde tengo que vivir? No en el barrio que me gusta, de donde Dios me lleva. ¿Y dónde me tengo que congregar? Donde Dios me pone. Yo puedo estar en la peor congregación del mundo, pero estoy con un propósito, porque estoy en el lugar específico y en tiempo y espacio donde Dios me quiere para cumplir su propósito en mí. ¿No es cierto? Entonces, digo yo, cuando uno ve las adversidades, digo, he visto también una especie de evangelio hippie, mirá lo que te iba a decir, en las redes que me ha asustado, ¿no es cierto? Que se ha dedicado a decir, bueno, Dios me habla a mí y no necesitamos las instituciones, no necesitamos la iglesia, no necesitamos el cuerpo porque Dios me habla a mí y ya está, basta, no me voy a dejar mensaje más peligrosísimo, seducir por, claro, por el hombre, lo que fuera. ¿Por qué es peligrosísimo? Porque Dios no nos habla de manera individual a nosotros. Dios le habla a su hijo, no a mí, no a Fabián, no a Esteban. Dios le habla a su hijo y nosotros estamos en él. O sea, la única manera, la única mente que puede hacer tangible todo lo que el Padre dice es la mente de Cristo. Y Cristo es un estado de gobierno, la mente de Cristo es un estado de gobierno, gobierna a todos los miembros del cuerpo. Por lo tanto, la verdad que es Cristo es ajustada en el cuerpo, donde reparte asignaciones, donde reparte dones, ¿no es cierto? Y entonces cuando vos decís, bueno, por ejemplo, yo escuchaba que decían en algunas redes hablaban del abuso espiritual, ¿no es cierto? Hay que tomar conciencia, esto es una realidad en la iglesia, como en todos los ámbitos del mundo. Pero lo que tenemos que saber, que los hijos de Dios, toda la deuda fue pagada por Cristo en la cruz. Esto te lo puedo explicar muy rápido. Dos hermanos tienen un inconveniente. Entonces, ciertos discuten, se ofenden, van a su casa y dicen, no, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a estar mal con mi hermano? Entonces voy, hablo con él, le digo, mirá, disculpame, no quise decir esto, no, yo fui yo, disculpame vos. Lo arreglan, se abrazan. Parece algo muy deseable, digo, muy natural, muy agradable, pero no es deseable para Dios. Porque lo resolvieron entre ellos, no lo vivieron como algo resuelto en la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Sí, claro. Ok, mi hermano, no importa lo que me haga, no me debe nada. Es una deuda que ya fue pagada en la cruz del Calvario. Por eso podemos amar a quienes nos ofenden, nos ultrajan, nos roban, nos persiguen, a nuestros enemigos, ponerlo tras nuestra mejilla con gozo. O sea, el Evangelio no está para demostrar la culpabilidad del otro, sino para morir por el culpable. ¿No es cierto? O sea, si hay una intervención genuina del Espíritu, ama al que no lo merece. Y expresa la vida de Cristo en el uno, ¿no es cierto? Se ve unida. Bendiciones, soy Claudia de Córdoba, Argentina. Hermoso escuchar al pastor Fabián Liendo. Buenas noches desde Mendoza. Dios lo bendiga, pastor, y pueda ser bendecido. Hermoso programa, viendo con mis hijos desde Comodoro Rivadavia, Chubut, familia Gamarra
de Cumex. Hola, pastor, saludos desde Figuera. Somos Pablo y Miguel. Muy lindo el programa. Gracias a todos por los mensajes. Se nos está yendo el tiempo. Tengo dos preguntas para hacerte. Dale. La primera, ¿logramos como iglesia, también la hago seguida esta pregunta, tener unidad en medio de la diversidad? Bueno, un poco hablamos de ese tema, ¿no? Uh-huh. La única posibilidad, digamos, recién dijimos que la unidad no es un objetivo, sino una consecuencia de operar en el uno, ¿no? Cuando Cristo se expresa en mi vida, se expresa en el uno. Uh-huh. Y el propósito eterno de Dios es reunir todo en el uno. Este es un hecho consumado. O sea, el Evangelio no es un buen pronóstico para los hijos de Dios. El Evangelio es un hecho consumado en la eternidad del cual debemos ser notificados. Esa notificación es lo que Pablo llama conocimientos, entrar en los procesos de Dios para conocerle, ¿no es cierto? Es ser renovados en la mente de Cristo, ¿no es cierto?, para entender, y que ese entendimiento es lo que me modela, lo que me transforma, ¿no es cierto?, a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando yo soy transformado a la imagen de su Hijo, yo no puedo expresarme de otra manera que no sea en el uno. Entonces, si yo no tengo la capacidad, y cuando hablo de capacidad, no estoy hablando de un talento, digamos. La capacidad es, digamos, la decisión que yo tengo de vaciarme a mí mismo para que haya mayor cantidad de Cristo, digamos, en mi vida, mayor medida de Cristo, ¿no es cierto?, en mi vida. Y yo tengo la capacidad de expresar en mayor medida a Cristo, no importa quién cometió el error. Cristo es el inocente muriendo por el culpable, el justo por los injustos. Si yo no tengo esa capacidad de con que el que está equivocado, mi hermano, el que elige morir, sea yo, entonces la unidad es inviable. Porque no hay Cristo si no muero siendo inocente por el culpable. Eso es Cristo en mí. Muy bien, hermoso el programa, nos dicen, estoy viéndolo, muy buena la enseñanza de San Espenia Chaco. Saludos a Fabián, el libro Invisible, recomendado también para discipulado y lectura con los hermanos, nos dicen Becky Franco de Rosario. Veo por primera vez el programa, me encanta. Laura Rúa de la provincia de Formosa. Saludos Fabián, Erika Germán y nuestra hija Keila. Gracias. Te seguimos desde San Juan, que Dios te siga usando. Gracias. Estaba pensando, habiendo escuchado el programa que hiciste con Juan Pablo, en una parábola que contó Jesús y la termina de esta manera. La termina con una pregunta. Ajá. Yo quiero preguntarte si vos podrías responder esta pregunta. Jesús declaró, cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que hace Jesús para que uno, de alguna manera, tengo un contexto de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Pero es una pregunta respondida por Dios mismo. Es retórica, ¿no? Es retórica. Claro. Él dijo que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Uh-huh. Y que va a haber paz en esta casa. Y yo creo que estamos viviendo en el curso de esa profecía. Y creo que esta poda, ¿no es cierto? De la cual hablaba, de la claro. cual hablamos, tiene que ver con eso, ¿no? De que todo, digamos, si el pámpano está adherido, da fruto. Yo siempre recuerdo eso, ¿no? Preocupado por lo que hacían los demás, y el Señor me dijo, no, ¿quién sos vos? Y yo soy pámpano, ¿y cuál es tu deber? Dar fruto. Y bueno, hijo, no golpee la oscuridad, prende la luz. Déjame construir la iglesia con las piedras vivas que son mis uh-huh. hijos. Uh-huh. Entonces, entendí, o sea, es Dios quien edifica la iglesia y es el que poda la vida. Uh-huh. No nosotros, no estamos para criticar, sino para amar. Fabián, ¿cómo crees que recordará la iglesia cuando esta pandemia haya pasado este tiempo que estamos viviendo tan particular? ¿Cómo lo vamos a recordar? En este tiempo yo perdí mucha gente amada, muchos pastores, más, casi 400 pastores fallecieron o uh-huh. partieron con el Señor en este tiempo. Esta semana partió una de mis amigas de toda la vida,
muchas imágenes en mi cabeza, muchas cuestiones, muchos recuerdos. Sin embargo, creo que es uno de los tiempos más fructíferos para la Iglesia. Siempre que Dios, digamos, si vos ves la historia de la Iglesia, cuando la Iglesia era perseguida, aserrada, comida por los leones, la Iglesia crecía, crecía en gracia. Y se esparcía. Y claro. Se esparcía en gracia, en número, en poder. La estrategia del diablo fue aliarse con la Iglesia, hacerle edificios hermosos para que se sientan a gusto y no iluminen afuera de una caja. Nos metió 1000 años adentro de una caja. Pasamos por la época de la Ilustración, el Renacimiento, la exacerbación del hombre, del humanismo. Llega Nietzsche y Nietzsche grita: Dios ha muerto. No hay Dios en esta sociedad y ninguno de los valores que en ella se sustentan. Entonces la Iglesia hoy yo quiero agradecer a Dios por el día que nos regaló. Este es el día del Señor. Uh-huh. Con todas sus cosas, Dios siempre hace lo conveniente. Siempre hace lo conveniente. Y a todos los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que viven para la gloria de Dios porque le aman de todo corazón, a ellos todas las cosas les ayudan a bien. Vivimos para Cristo, morimos uh-huh. para Cristo, somos del Señor, ¿no es cierto? Y Él es nuestro pastor aún después de la muerte. Así que yo podría haber perdido a mi esposa. Todos tuvimos COVID en mi familia, mi esposa tuvo neumonía bilateral. Y tuve que decirle al Señor, como se lo dije cuando partió nuestro hijo, le dije: Señor, no sé qué voy a hacer sin ella si le pasa algo. Va a ser muy duro, pero algo que te quiero decir, vos sos mi tesoro. Lo que hagas vos, para mí, está bien. El supremo bien es Él. Si eso lo entendemos, entonces vamos a glorificar a Dios en todas las circunstancias y nos vamos a regocijar en las tribulaciones. Eso explica, ¿no es cierto?, ¿Por qué a Pablo, cuando lo elige, ¿no es cierto?, lo ve, Pablo cae, entonces se le dice: a quién, ¿por qué me persigues? ¿Quién sos? Jesús, Señor, decime qué querés que haga, ¿no es cierto? Y lo manda a una ciudad para que, bueno, tenés que aprender a ser discípulo, andá, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Y no le dice: yo lo voy a llevar por las naciones, lo voy a levantar. No, 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 Dios no levanta a nadie en el nuevo pacto. Olvídense, estamos muertos. Al único que levanta es a su hijo, así que él le mandó a decir: yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ese era el regalo de Dios. Claro. Absolutamente contracultural, ¿no? Es nuestro privilegio. Claro. Es perdiendo la vida como se gana. Uh-huh. ¿No? Absolutamente. Así que este es un tiempo para mí glorioso. Fabián, gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Todos los testimonios dan fe y todos los mensajes que nos has bendecido y nos has iluminado en tantas cuestiones. Que el Señor te bendiga en todo. Gracias. En todo. Un gusto haberte conocido. Igualmente. Realmente. Espero que hayan disfrutado del programa. Nosotros nos vamos a reencontrar, si Dios lo permite, el lunes 22 horas aquí en La Puerta Abierta por la pantalla de Canal Luz. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.